Parashat Chemot, inicio de un nuevo libro, segundo libro de la Torá. La Torá nos dice lo siguiente en el versículo 6, primero capítulo. Vayamot Yosef, vechol ejav, vechol adorau. Y faleceu Yosef, todos sus hermanos y toda aquella geração. Na sequência, pasuk 7, Bene Israel paru, vaishretzu, Vairvu, Vayatzmu. Y los hijos de Israel se multiplicaran, tengo algunos sinónimos aquí, Paru, Vaishretzu, y aumentaran, Vayatzmu, Bimot, Meot, Muitu, Vatimale, Aretzotam. Pregunta Or Hachaim Hakadosh. ¿Por qué a Torá repete nuevamente, después ya ter dito eso no fin del libro de Bereshit, que faleceu Yosef con 110 años? A Torá repete aquí, de nuevo faleceu Yosef. ¿Por qué a Torá precisó decir que faleceron los hermanos? ¿Y por qué a Torá precisó falecer que faleceu toda aquella geración? ¿Y cuál es la ligación entre esas mortes, esos falecimientos y la secuencia? Bene Israel, Paru, Vaishretzu. Si a Torá me quisiese falar que a Israel estaba aumentando en un número fuera de una Torá, tenía que ter dito al contrario, ¿cierto? La Torá tiene que decir, Vaifru, Vaishretzu, Bene Israel. No, Bene Israel, Paru, Vaishretzu. Entonces, dice Or Hachaim Hakadosh que la secuencia de esos dos versículos nos va a ensinar cómo fue o desenrolar da escravidão, y son 4 ítems aquí citados. La primera fue la muerte de Yosef, pues si Yosef estaba vivo, los Mitzrayim no conseguían dominarlos. Todo el tiempo que Yosef estaba vivo, Am Israel estaba en un sossego absoluto dentro do Egipto. O segundo, y después del falecimiento de Yosef, que fue el primero de los hermanos a falecer, a Torá nos dice, y faleceron todos también sus hermanos, que todo el tiempo que uno de los hermanos estaba vivo, los egipcios respetaban y honraban a ellos. Como a Gmara dice en Masech Tzotad Afyud Gimel, que después que voltaron del enterro de Yaakov, a Torá nos dice que los egipcios respetaban eles. Y el fato de uno de los hermanos de Yosef estarem vivos, ya continuaba esa situación natural y boa de Am Israel dentro de Egipto. Entonces, el segundo desenrolar fue la muerte de los hermanos. El tercero, el falecimiento de toda aquella generación, o sea, los 70 que desceran no Egipto, vamos a dejar Yohebet que ela nació y salió de Egipto, mas los otros 70 todos fallecieron, que también ellos eran importantes dentro de la visión del pueblo egipcio, y por eso que no iban a esclavizarlo. O, dice Or Hachaim Hakadosh, puede ser que el fato de esos 70 es que absorberan de Yaakov, a Jochemá de Yaakov y dos hermanos, entonces ellos no iban a dejar que Am Israel se envolviese con un trabajo que mesmo no comienzo fue voluntario, inclusive pago, y después fue forzado. Y a tercera, perdón, y el cuarto ítem del desenrolar del inicio de esta esclavitud fue justamente que el problema de los egipcios comenzó cuando Am Israel comienza a multiplicarse, ¿cierto? Que el problema no era, el problema no, a Torá no ven contar que Am Israel estaba solo multiplicando. A Torá nos ven contar que el fato de la esclavitud, el cuarto ítem, vamos a decir, a gota que rebalsó el copo y fez con que los egipcios decidiesen que iban a esclavizarlos, fue el fato da multiplicación sobrenatural de Am Israel. Y por eso, ahora Hachaim Hakadosh explica este o sentido de esos dos versículos que a gente vio. Na secuencia da Parasha, y aquí tem un ítem muy importante para entender a questão da diáspora. Cuando Am Israel se espalha desde la primera diáspora, desde el primero Galute en Mitzrayim, y después que se espalió, después del primero Beit Hamikdash fue concentrado en Babel, y después del segundo Beit Hamikdash, Bichlal, Am Israel está por los 4 cantos del mundo, y a gente de repente ve una situación que ten lugares donde ten Yudim por un periodo, por varios, por centenas de años, y de repente los Yudim prácticamente desaparecen de este lugar y van para otro lugar, y así sucesivamente hasta hoy, sí, que a gente se pegar de 100 años para aquí, o que el pueblo de Israel estaba concentrado en Europa Oriental y no Medio Oriente, no Medio Oriente, a Israel hoy no está concentrado en Eretz Israel y está concentrado en el mundo occidental, inclusive más con su mayoría en el continente americano. Y el sentido de esto, Or Hachaim Hakadosh explica así. Mas él primero hace una pregunta. Cuando la Torá dice, en el versículo 8 del capítulo 3, Vaered leatzilo miyad Mitzrayim, y eu desci, vou descer para salvarlo do Egito, o povo de Israel, e subirlo desta terra, el Eretz Toba, para a terra de Eretz Israel. Então, quando vai chegar o momento, diz Hashem, que Hashem está conversando aqui com Moshé, que diz para ele quando vai chegar o momento, que esse momento foi quando? A partir de 12 meses duraram as 10 pragas. E a pergunta é, ¿por qué cuando llegara un momento? ¿Qué es ese momento de tan importante? Entonces, después de dar algunas colocaciones, Or Hachaim Hakadosh dice lo siguiente. Que el principal sentido del Galut es que el pueblo de Israel, ainda aquí, no fue, era antes de Matan Torá, mas ya eran descendientes de Abraham, Isaac y Yaakov, ellos van en diferentes lugares para justamente pegar las faíscas, os Nitzotzot de Kedusha espalhados no mundo. Cuando un Yehudi se encuentra en determinado lugar y él hace una braja, hace el cumplimiento de Tramitzvot, o en el caso de Am Israel y Mitzrayim, el sufrimiento de ellos, la fez con que los Nitzotzot que estaban, es una cosa cabalística esto, ¿cierto? Que los Nitzotzot de Kedusha que están misturados la santidad, que están misturados con impureza, sean discernidos, separados y pegos por Am Israel. Y cuando ellos terminan de pegar todos en Kedusha, entonces Am Israel sale de este lugar y deja este lugar totalmente vacío de Kedusha, y esta Kedusha que asume Am Israel, esta tumá, para llegar no Tikkun Olam total. Y así Or Hachaim explica esta cuestión del Galut de Mitzrayim, y claro que también a gente puede aplicarla sobre los demás Galuyot, como el propio Or Hachaim en otros lugares también se manifiesta en relación a eso, que justamente Am Israel está, mismo un Yehudi simple, de repente se encuentra en un lugar afastado, que no tiene ninguém, y justo llegó a hora de reza, y él tiene que rezar en este momento, él aquí viene a hacer un concierto, viene a hacer alguna cosa, viene a puxar una... los Nitzotzot que están ligados con su alma, y por eso él se desenrola para este lugar, justamente por esta causa. Y por eso precisaba ser un momento exacto de la salida de Mitzrayim, y no podía ser anticipado ni siquiera un segundo. Shabbat Shalom.